Ay, Alejandro, ¿cómo estás? Bien. Bien, estoy muy bien. Estoy mejor de lo que pensaba. Ah, bueno, me alegro, en serio. Gracias. ¿Y vos cómo estás? Yo, bien, yo bárbaro, bárbaro, bárbaro. Estoy acá con mi mamá y con Federico estamos por poner la fecha de casamiento, ¿viste? Alejandro. Sí, te felicito. Me alegro mucho por vos, en serio. Bueno, gracias. Espero que seas muy feliz, Mariana. Mi viejo está por ahí, pues llamé en realidad para hablar con él. Quiero hablar un tema de trabajo. Sí, claro. No, no, no. Todavía no llegó, pero no te preocupes, le digo que te llame. Bueno, dale. Bueno, espero que vaya todo bien. A vos también. Suerte. Sí, chao. And I think I finally know you. I can see beyond your smile. ¿Entendés lo que te digo, Silvana? No sé, yo lo amo demasiado. Bruno es lo más lindo que me pasó en mi vida, ¿entendés? Lo amo demasiado como para lastimarlo. Pero él también te ama. Sí, ya lo sé. Pero no te das cuenta de cuánto. Perdóname, Saca, perdóname. Te pido, por favor. Ay, mi amor. Perdóname. No, bueno. Bueno, no fue tu culpa. Vos sos lo más grande que... Yo no quería que vos te enteres, ¿sabes? No te quería hacer mal. Vos sos lo más grande que... Vos sos lo más grande. Soy un tarado que yo no sé hacer nada, mira. No, no. Mira lo que hice con la empresa. No fue tu culpa, Bruno, no fue tu culpa. Ay, Dios mío. Ya lo sabía todo y no me dijiste nada, vos. ¿Y qué querías que te dijera? ¿Qué te iba a decir si estabas re mal? Al que le dije de todo fue a Darío. Ese sí que me tuvo que escuchar todo lo que yo tenía para decir. Ay, me engañaste como lo mejor, vos. Porque te amo, mi amor, por eso. Yo también te amo mucho. Pero yo no te dije nada porque... Ya sé por qué no me dijiste, ya sé. No, no te preocupes, no te preocupes. Ver a dos personas que se quieren tanto, no sé. Me da tanta emoción que me dan ganas de llorar. Let me see you through. As I've seen the dark side too. Trata de calmarte, Ale. Ale, desde que cortaste está repitiendo lo mismo. Decime, ¿qué fue lo que te dijo? Me quiero matar, puso fecha. ¿Qué? Puso fecha de casamiento. ¿Y te lo dijo así, de una, te la tiró así? ¿Para qué la llamo? ¿Para qué la llamo? No, no podías hacer otra cosa. Nada. Me acorté cuando atendió por aquí la... ¿Por qué no, Ale? Porque ya está, ya era tarde, no podías volver atrás. Se está casando con otro tipo, ¿lo entendés? La perdí. Sí, entiendo. Se veía venir. ¿Vos qué pensabas? Está haciendo como si yo no existiera. ¿Vos te das cuenta de eso? Bueno, no te sirve de nada pensar eso. ¿Por qué es tan pesado? No me puede estar pasando esto a mí. No me lo banco. No puede ser tan pesado. Bueno, ¿cómo me puede Alejandro, estar pasando esto poco, a mí? Es que no me lo banco más. Para, no me te importa. Entendémelo. ¿Para qué la llamé? ¿Por qué no corté cuando atendió? La amo, Víctor. ¿Lo entendés? Eso la amo. No me lo banco más. ¿Qué hago? No me lo banco más. Bueno, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Maxi, no es eso. Bueno, entonces dale, Tamara. En serio, te lo decimos de onda. Es mi mejor amigo. Los padres tienen una casa bárbara en el country. Vas a ver que te vas a re divertir. Sí, me llevan a mí de gancho. No, nada que ver. Además, mi amigo también está solo. No, 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 menos entonces. Che, ya te dije que no quiero que me presenten a nadie. No estoy de remate. Ay, pero todo lo tomás para otro lado vos, ¿eh? Que me revienta, que me traten bueno, de Bueno, no, para. No te la agarres con ella, que fue idea mía. ¿Tuya? Sí, tan raro, ¿te parece? No. No, no es eso, pero no sé qué hacer, no sé qué hacer, no. Bueno, pero si seguimos perdiendo el tiempo, me voy a terminar yendo a Alemania sin casarnos.
No digas así, sí. Ya está todo decidido. Sí, Federico. Todo menos el día del casamiento, Mariana. A mí lo que me preocupa es tu escuela, ¿no? ¿Qué vas a hacer con tus estudios? No, eso es lo de menos. No, pero es una lástima que lo pierdas, ¿no? Deberíamos encontrar alguna solución. ¿Qué solución? Me voy a quedar libre si cuando vuelva de casarme no voy a ir más, mamá. Yo creo que lo mejor es que ya la deje ahora mismo. No tiene sentido que siga. Aparte, tengo que usar mi tiempo para otras cosas. El casamiento es mucho más importante que la escuela, Lili. Pero vos lo decís porque terminaste tus estudios. No, no compares. No, pero... ¿Qué? ¿Lo vas a perder todo? Es la única que me queda. No sé. No sé, no sé, a mí esto me parece una locura. Ay, mamá, entendé, no te pongas mal. No, no, yo no me pongo mal, ¿no? Solamente te digo lo que pienso. Pero... está bien, mi amor. Si vos te querés casar, está bien. Yo no me voy a poner. Al final yo pensé que te engañaba y era todo al revés, me engañabas vos a mí. Me enteré cuando llamé para avisar que estabas enfermo. Yo pensé que había sido Nicolás. Porque cada vez que... te veía, se moría la lengua para no hablar. No, a mí me lo confirmó, no le quedaba otra tampoco, ¿no? Cada vez que lo pienso me cierra menos lo de Darío. Yo pensé que éramos todos amigos. Amigos. Darío no es amigo de nadie. Si tiene que vender a la vieja, lo hace. Se volvió loco, ese pibe con esa mina Marisa, se pudrió todo. No se puede hacer nada. Y él le puso la plata para agarrar todo esto. La plata, hablando de la plata, Silvana. Toma, agárrala. No, no, no la quiero. Toma, Silvana, esto va para largo y nosotros vamos a salir solos. Igual lo que vos hiciste fue alucinante, ¿eh? Sí, pero los amigos no están para que te den un préstamo. Están para apoyarte, no para bancarte. Sí, todo muy lindo, mi amor, todo barba, pero... si no, ¿cómo hace para aguantar? No sé, vamos a hacer como sea, mi amor. Che, algo tenemos que inventar, si no, vamos a perder de todo. Yo pedí un adelanto en mi trabajo. Igual, no, la plata no es de goma. Vamos a tener que hacer algo, si no nos vamos a hundir. Quédate ahí. Ya volvemos con mucho más montaña rusa. Perdón, se me hizo tarde. No importa, no importa, no empezó todavía. Te invitamos a seguir viendo montaña rusa. Acá, en Volver. Hola, mi amor. Hola, ¿qué dices? ¿Interrumpimos? No. Nos encontramos en la esquina, veníamos a traer a este delincuente. Me porté rico allá. Ah, sí, me imagino, me imagino. ¿No? Mariana. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bien. ¿Qué decís? ¿No me presentás al señor Mariano? Perdón, pensé que se conocían. Sí, yo soy Hernán, lo que pasa es que somos como de la familia. Bueno, esta es la primera vez que yo lo veo. Doctor Federico Grunwald, soy el futuro esposo de Mariana. Ah, sí, sí, algo me habían comentado. ¿Tomamos algo? Algo bien fuerte. Bien, Federico, vamos para arriba. Sí, mejor. Acá hay demasiado ruido. No le des bola. ¿A mí me lo decís? No, porque un día yo lo voy a agarrar del cogote. Y de una patada allá donde te dije, lo voy a dejar de patitas en la calle. Con su beca, con su doctorado y con todo lo que trae. Va a ser el día más feliz de mi vida. ¿Ya te vas a ir? Y sí, mi amor, tengo que estudiar. Pero te voy a extrañar mucho, ¿eh? ¿Y si me quedo 5 minutos más, no me vas a extrañar? Sí, igual. Bueno, entonces vos andá a dormir y yo me voy a estudiar, ¿sí? Pero me llamás cuando llegas, ¿eh? Te llamo mañana. ¿Y cómo hago para aguantar hasta... mañana? Soñá conmigo. ¿Y vos? Yo creo que con lo que tengo que estudiar no voy a poder dormir nada. ¿No querés que te acompañe y te haga acompañar mientras estudias? No, 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 porque si vos estás conmigo, yo ahí menos voy a estudiar. Uy, perdón. No, pasa, Tamara, no, no molestas. Ay. ¿Y esto? No, nada, que me estoy dando cuenta que sos un tipo bárbaro. Mucho más de lo que pareció ser principio. Cuando me decías momia. Mira, si todas las momias fueran como vos, yo me voy a arqueóloga para toda la vida. Exagerada. Chao, hasta mañana. Chao. A las 2, ¿eh?
Che, Karen, esto del fin de semana es para traerme tranquilita, ¿no? No, no, idiota, nada que ver, nada que ver. Es para que te des cuenta que tenés un montón de gente alrededor tuyo. Y que siempre, pero siempre, vas a tener un lugar. ¿Entendés? ¿Qué? ¿Guillermo? Sí, ¿qué pasa? Te llamó Alejandro, dijo que lo llames. Ahora viene la segunda parte del show. Tranquilo. Sí, tranquilo, tranquilo. Para vos es fácil decirlo. Hola, Víctor. ¿Qué hace, Guille? Acá andamos. ¿Tu viejo, mejor? Sí, de salud sí, pero de guita de terror. En cualquier momento nos declaran la quiebra. Bueno, quédate tranquilo. Vamos a ver qué es lo que podemos dibujar para quedar bien parados en ese asunto. ¿Está por ahí? Sí, 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 ya te lo paso. Un beso. Chao. Ale, tu viejo. La vas a seguir. No queda otra. Dale, dale. Hola, pa. ¿Qué haces, Ale? Nada, nada. ¿Estás bien vos? Te escucho raro. Sí, pa, estoy bien. Estoy un poco cansado nada más. Estuve todo el día... Bueno, acá aparece con Florencia y... Ah, algún día me vas a contar la posta, ¿no? De qué juega esa chica. Ah, nada. Pa, te llamé en realidad para decirte que mañana vuelvo a laburar. Me parece bien. Bueno, nos vemos en el estudio. ¿Crees que te pase a buscar por tu casa? Como quieras. ¿Estás seguro que estás bien, no, hijo? Sí, pa, sí. Estoy bien. Todo marcha para adelante. No, no, ya que me lo pongo. Bruno. Mi amor, te vine a buscar. Gracias. Ay, yo me colé para verla, Vero. ¿Qué haces? ¿Yo estoy pintado acá? Che, no, no, no. A vos te aviso mucho mismo que poné. También con lo que lloró. ¿Cómo lloró? Si estaba todo bien. No, no te preocupes. Ya blanqueamos todo. Menos mal, porque no se bancaba mal la payasada ya. Qué bien que me la hiciste vos, ¿eh? No me quedaba otra, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo te quiero? ¿Tal para cual usted va? ¿Vos te pasaste? Ay, no te hinchaba, me hice nada. Vos estás loca, vos sacaste plata de tu bolsillo, garpaste las cuentas, ¿te parece poco? Ay, ídola, te quiero. Qué tontos, cualquiera lo hubiera hecho. No, cualquiera no, alguien copado como vos. Che, y cada vez queda menos. Bueno, no te vuelvas a poner mal, ¿eh? ¿Pero qué querés? Si las cosas siguen así, algo tengo que inventar. Si no, nos van a comer los piojos. A todos. Dale, Coro, apurate, que mamá está sola con Matías en casa y a esta altura va a estar pidiendo auxilio. Uy, entonces quedemos un rato más. Che, gracias por ponerme la oreja. No, ¿qué decís? Che, ¿para qué están los amigos? ¿Ya se van? Sí, es un poquito tarde. ¿Sí? Ah, bueno. Mandale un beso a Claudia. Bueno, gracias. Chao, chao, chicos. Chao, che, pásenlo bien, chao. Saludos. Gracias. Vayan con cuidado. Facundo, ¿me dejas hablar a solas con Guillermo? ¿Qué? ¿Sean los despelotes? Subí a tu cuarto, Facundo. ¿Y por qué estás tan nerviosa? ¡Ay, no te interesa! ¡Subí a tu cuarto! ¡Ay, no puede ser que le tenga que dar explicaciones por todo! Está bien, no te la agarres con él. Bueno. Está bien, subo. ¿Qué pasa, nena? De todo, de todo. No doy más. Ya, se te nota, mi amor. Que Mariana se rateó de la escuela, se fue a comer con los padres de Federico y encima... ¿Qué? ¿Qué más? Rodolfo. Ah, no, pará. Yo hoy mato a alguien. Prefiero ir en cana a volverme loco. En esta casa sobra gente. Ya está, Dulce. Vos sabés que nos falta tiempo. Sí, ya sé. Y bueno, entonces no tiene sentido que sigas en la escuela. Puedes aprovechar por las mañanas para buscar el vestido de novia, comprarte ropa, terminar de hacer los trámites. Yo sé, lo que pasa es que es muy duro dejar todo de golpe. Bueno, mi amor, pero si vas a empezar una nueva vida, es lógico que tengas que dejar cosas. La escuela, tus amigas. ¿Amigas? ¿Por qué mis amigas? Sí, sí, Mariana, ellas te tienen envidia. No pueden entender lo que estás viviendo. Pero ellas me quieren, ¿qué decís? Sí, seguro que te quieren. Sí, sos divina.
tener en cuenta que los amigos del secundario son pasajeros. Los que vas a tener para toda la vida son los que te hagas en Bariloche. Ya vas a ver, Mariana. No sé, me da un poco de miedo. Ay, ya lo sé, mi amor, por eso te digo estas cosas. Lo que tenés que hacer es, bueno, dejar a tus amigas. También tenés que dejar a tu mamá, mi amor. Ten en cuenta que dentro de unos días vas a estar viviendo muy lejos de ella. Yo no me quiero quedar sola. No, mi amor, sola no. Para eso estoy yo, que te amo con todo el alma. Y también está mi mamá que te va a enseñar todo lo que tengas que aprender para, bueno, para empezar esta nueva vida. Uy, ella de estas cosas sabe un montón, ¿eh? Haceme caso, mi amor. ¿Sí? Separa todos los que te hacen mal y borra de una vez lo que quedó atrás. Aparte, ahora tenés un compromiso muy fuerte conmigo. ¿Me entendés, no, Mariana? Quédate ahí. Ya volvemos con mucho más Montaña Rusa. Perdón, se me hizo tarde. No importa, no importa, no empezó todavía. Te invitamos a seguir viendo Montaña Rusa. Acá, en Volver. ¿Vino acá a ser de embajador? Me estás cargando. No, te acabo de contar todo. Si tu ex marido está metido en el medio, esto es una desgracia. ¿Pero y qué querés que haga, Guillermo? Yo estoy entre la espada y la pared. No sé, ¿qué le dijiste? ¿Qué hiciste? Lo único que podía hacer. ¿Aflojaste? Y claro, tuve que aflojar. Pero si vos mismo me dijiste que ella se puede casar, si el padre la apoya en todo. ¿Cómo no la va a apoyar si esto es una locura y nos va a volver locos a todos? Si Rodolfo está metido en el medio, no va a parar hasta hacer de esto un despelote. Pero no puedo hacer nada, ella dice que lo quiere. Sí, Lili, ese tipo no es para tu hija, no podés mandarla al matadero. Pero es que yo no sé cómo pararla, Guillermo. Ese tipo no es para ella, te lo digo yo que la conozco mejor que su propio padre. Y acá no tiene nada que ver que yo sea el padre de Alejandro. Vas a ser la mujer más feliz del mundo, vas a ver. Mariana, ¿puedes? Para nadie te enseñó a golpear la puerta, nene. Me llamo Facundo, che, y además a vos no te hablé. Bueno, por alguien te tiene que enseñar a ser educado. Bueno, ¿sí? Yo vine a ver a Mariana, que me lo diga ella. Es lo mismo. Paco, Federico tiene razón, vos tenés que golpear la puerta, siempre te lo dije. Yo vine con la mejor de las ondas. Sí, pero si habrías entrado de otra manera. Pero ¿por qué no te morís, Gilazo? Por desgracia ya tengo un papá, no necesito un cuñado igual. Paco. No tiene sentido dar tanta vuelta. Mañana vemos qué onda mejor. Sí, algo tiene que aparecer. Lástima que no salió lo del gordo, porque no le venden ni un choripán a la madre. Tengamos fe, Bruno, algo va a aparecer. Bueno, hay que tirar para adelante, va. Si nos quedamos, nos morimos. Vamos, que tarde. Prefiero morir peleando en el frente que en la retaguardia, Bruno. Morite vos, hermano, yo me quiero morir de nada. ¿Qué te pasa? Bueno, basta. Che, vamos antes de que empiecen otra vez con las pálidas, por favor. Chao. Marcelo. Chao, mi amor. No, morís. Chao, Bruno. Chao, Bruno. Se va a arreglar todo, va a ser. Chao. Cambia un poquito la cara. Por lo menos estamos juntos, ¿no? Sí. Al final lo único que tenemos es nuestro amor. Lo más importante del mundo. Es mucho. Es un tocas, es un tocas. Sos tan linda, vos sos tan linda. Vos sos tan dulce. No. Y me gusta mucho de mí misma. Bueno, pero por suerte no nos cobran por esto todavía. No, es gratis. Más sí. Pero vamos a disfrutar que todavía somos como casi recién casados nosotros. Vale, que se caiga el mundo, tal se cae igual, así nos divertimos. Bueno, mi amor, ahora a descansar, ¿sí? Te voy a extrañar, Fede. Ah, yo también. Pero no te preocupes, dentro de muy poquito tiempo vamos a estar juntos. Pero para siempre. Sí, ya lo sé, eso me encanta. Mira vos, la señora de Grunwald. Suena importante, ¿no? Lo es. No seas exagerado, dale. No creas, ¿eh? Mira que dentro de muy poco tiempo vas a ser la mujer de un médico muy importante.
Vas a tener que cambiar algunas cosas, eso sí. ¿Cómo qué? Y bueno, vas a tener que empezar a ser una mujer segura, decidida, con criterio. Y por sobre todo, hacerte respetar por todos. Sirvientes, madres, hermanos. Bueno, mira, si es por eso, ya estoy aprendiendo. Y mira, ya tomé mi primera decisión. A ver, ¿cuál es? Voy a dejar la escuela. ¿Me lo decís en serio? Sí. Sí, no tiene sentido seguir con eso. Sería perder el tiempo nada más. Por fin te decidiste, mi amor. Bueno, ahora la prioridad es, bueno, preparar todo para nuestro casamiento. Mañana es mi último día de clase. Se acabó la escuela. Se acabó, Fede. ¿Y eso de dejar la escuela? Sencillamente me parece una locura, Amelia. Sí, bueno, pero yo qué quería decir. Vos no sos quien para discutir mis decisiones, ¿viste? Mariana, por favor. Es la verdad, mamá. Aparte, yo ya hablé con él y mañana voy a ir a hablar con la directora. Salud, con permiso. Buenas noches, Lili. Buenas noches. Buenas noches. Te acompaño. ¿Te das cuenta? No tiene ningún sentido ponerse en contra. A mí no me metas en eso. Pero no, yo te lo estoy comentando. Estás justificando. Y bueno, ¿qué crees que haga? No la puedo parar. Yo no te puedo ayudar. Yo supongo que Mariana es bastante grandecita como para darse cuenta qué es lo que está haciendo. ¿Pero cómo? Estás un segundo, me estabas diciendo que le estaban llenando la cabeza. Lo que sea. ¿Viste? Pero ella está bastante madurita para darse cuenta si mete o no mete la pata. Al final, cada uno tiene derecho a arruinarse la vida como quiere y nosotros no tenemos por qué opinar. Es así. Mira, Guillermo, si tenés algo para decirme, decímelo en la cara. Yo, total, estoy acostumbrada a que me hagan la guerra, ¿sabes? Pero te voy a decir una cosa. Si vos... Bueno, veo que se dieron cuenta. Subí a tu cuarto. Mamá, aunque se opongan, ya está decidido. Mañana es el último día en la escuela. Sin comentarios. Mucha promesa, pero nada, ¿eh? Sí. Todo esto de venta a domicilio. Sí, patearse todo. No ganas nada con eso. Yo la veo muy negra, Vero, ¿eh? La veo muy negra. Bueno, tiene que haber una salida, Bruno. ¿Qué va a haber salida? A ver, no digas pavada. ¿Qué salida? No hay, ¿no ves que no hay? No hay. Perdóname, Vero. Perdóname, mamito. A mí me saca, tú me saca. Sácalo, sí. Mi amor, tiene que haber una punta. Sí, ¿cuál es? ¿Vender pochoclo en la plaza? Ni siquiera tengo carrito. No, yo estaba pensando en otra cosa. Estaba pensando en la empresa mía. No, pero ahí ni a los premios llego yo ahí. No quieren los así parientes los empleados ahí adentro. Bueno, puede haber una excepción, ¿o no? No, es inútil, eso es inútil. Bueno, déjame probar, a lo mejor te aceptan. ¿Sí? ¿Me puede ser qué? Que no, yo no sé nada de número y esas cosas que vos sabés. Bueno, puede haber otra cosa, Bruno. Mira, yo no tengo historia en cargar paquete. Limpiar los baños. No sé, hacer cualquier cosa, pero con tal de tener unos mangos está todo bien, pero yo la veo muy fulera, ¿eh? Yo la veo muy fulera. Mi amor, escúchame bien lo que yo te voy a decir. Te voy a pedir un solo favor. Que vos no te caigas. Porque si no va a ser mucho más difícil, ¿sabes? Pero, por favor. ¿Qué haces así vestida? Ya te dije anoche, mamá. Para hablar con la directora, pero necesito uniforme. ¿Vos estás segura de lo que estás haciendo? Mamá, si vas a empezar con los consejos. No es eso. No te preocupes, quédate tranquila, está todo bien. Perfecto, entonces yo te voy a acompañar. ¿Para qué? Porque es una decisión demasiado importante como para que vayas sola. Bueno, entonces que me acompañe Federico, no. ¿Te ofreció? No, de ninguna manera, ¿no? ¿Por qué no? Si él es mi futuro marido. Y yo soy tu madre de toda la vida. Así que deja que Federico se ocupe de sus cosas, que en esto me puedo ocupar yo. Mamá, en poco tiempo... Sí, pero todavía ese momento no llegó. Así que mientras vivas en esta casa y estés con nosotros, yo te voy a acompañar a hacer estas cosas. ¿Estamos? Quédate ahí. Ya volvemos con mucho más montaña rusa. Perdón, se me hizo tarde.
No importa, no importa, no empezó todavía. Te invitamos a seguir viendo Montaña Rusa. Acá, en Volver. Toma, a ver si te despertás. Gracias, pero voy a necesitar una jarra, ¿eh? Si es por eso. En la cocina te dejé. ¿En serio? Qué grande. A ver si así resistís. ¿Te puede pasar una noche sin dormir? Y sí, ¿qué le vamos a hacer? Pero hay que laburar, dale. Si no, voy muerto, che. ¿Y vos? ¿Vas a ir a trabajar o no? Sí, estoy esperando que me pase a buscar a mi viejo. Y espero que el día de hoy sea mejor que el de ayer, porque el de ayer, la verdad... La verdad es que tendrías que hablar con Mariana. Va. Y dejarte de hinchar. Va. ¿Por qué no? A ver, decime, ¿por qué no? Tenés que hacerle ver a Mariana cómo son las cosas. No sé, explicarle. No hay caso, Víctor. ¿Por qué? Porque sos un orgulloso. ¿Por qué no la cortás, Juan? Se te corta. No, Ale, es siempre lo mismo. Si no, acordate lo de Cancún. Sí, no me mires así. Si vos hubieses hablado antes con Mariana, no, te hubieses evitado un montón de problemas. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué es lo mismo? No, no es lo mismo. Sí. No es lo mismo. Hay una diferencia muy clara, Víctor. Lo de Cancún fue una sospecha. Yo suponía que Mariana estaba en otra historia. Acá hay algo claro. Bueno, con más razón. Hablá, no sé, movete, peleala, Ale. Pues que no hay nada que pelear. ¿No te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Acá hay algo seguro. Acá hay evidencias. Hay un casamiento, ¿lo entendés? Justamente, un casamiento. Por eso, porque es muy grosso. Ale, haceme caso. Habla con Mariana, aunque sea por última vez, pero habla. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para ser de mendigo? ¿Para qué? ¿Para pedirle por favor que vuelva? No, Víctor, aunque yo me haga pelota, aunque yo me quede loco el resto de mi vida, yo con Mariana no vuelvo a hablar. Bueno, mi vida, me voy. Chao, hasta luego. Chao, Guillermo. Uh-huh. ¿Estás enojado conmigo? Es un poco de bronca. Con algo de pena, nada más. Está bien, entonces es lo que yo digo. No puedes tolerar... No, lo que me da lástima es ver cómo una persona se deja llevar por el apuro de los demás. Yo no me dejo llevar por nadie. Hago lo que siento, lo que tengo ganas de hacer, nada más. O te casás de apuro y no nos dijiste nada. ¿Cómo, Mariana? Sos de décima. ¿Cómo me puedes decir una cosa así a mí? No quiero hablar más. No, menos mal que no hablas más, porque por las pavadas que estás diciendo. Aparte es una falta de respeto, ¿me oíste? Porque... ¡Mariana! Mariana, decime la verdad. Mamá, te lo pido, por favor. No me caso embarazada, ni mucho menos. Me caso ya y ahora porque tengo ganas, nada más. Frío, una malaria. Quiero, dame una galletita. No, por lo menos los que están acá tienen que haber agarrado un balde alguna vez, por lo menos, ¿viste? ¿Tú agarraste un balde? ¿Vos agarraste un balde con lo de la gotera en mi casa? La única vez que agarré un balde fue esa, ¿no? ¿Qué estás hablando? La única vez. Y bueno, pero nosotros no sabemos nada de construcción y sin embargo estamos acá. No van a sacar volando, Bruno. No vas a sacar volando, ¿eh? Pues yo no me vuelvo a mi casa sin un laburo, te lo aviso, ¿eh? Yo tampoco, pero no tenemos idea de lo que es un ladrillo. ¿Qué estás hablando? No tiré mala onda, loco. Ponete la pila, ponete la mía que nos queda, ¿eh? De dueños, mira dónde caímos. A mí me importa, loco, yo con tal de tener un laburo, el laburo de cualquier cosa, qué sé yo, electricista, albañil, basurero, lo que sea, ¿eh? Yo también, pero no creo que nos den bola. No van a dar bola. ¿Se coló este? Sí. ¿Se coló? No van a dar bola, porque vos te tenés que hacer el que... Vos te tenés que hacer el que sabés, el que laburó en la represa. El de la represa esa, el que me dijiste. Vos laburaste en ella. Sacileta esa. No, es mucho decir eso. Y bueno, no sé, lo que sea. Yo digo que laburé de albañil de pibe. Con tal de laburar... Che, Bruno, se colaron todo. ¿Vas a ir al colegio? Sí, pero voy a ir a hablar con la directora. No voy a ir más a la escuela. ¿Cómo? Sí, tengo muchas cosas que hacer, no puedo perder el tiempo. Pero... La decisión es de ella, yo solamente la acompaño.
¿Lo pensaste bien? Totalmente, sí. Bueno, entonces vamos, vamos, apúrate. Sí, dale. La directora va a estar ocupada y después no va a querer atenderte. Vamos, vamos. Paula, vas a llegar tarde. Mariana. Mariana. Así, tan de golpe. ¿Vos estás segura que lo pensaste bien? Sí, sí, sí. Era la última decisión que a mí me faltaba tomar. El casamiento ya está, ya es un hecho, Pau. Pero esto es una locura, ¿esto? No, no. Una locura sería seguir con la escuela cuando ya es cosa del pasado. Vos pensá una cosa. En unos días voy a ser la señora de Grunwald. No tiene nada que ver seguir siendo la alumna Mariana Carranza. ¿Vos me entendés? Dale, vamos. Vamos, mamá, dale. Sí, pero vale. No se puede volver atrás, ya. Salgamos. Está bueno, ¿eh? Sí, bueno, gracias. Pero espero que el cliente piense lo mismo. El otro día me comí una apretada, me dijo que si no se lo terminaba rápido no veía un mango. Y justo que necesito ayudarlo a mi viejo, mira vos. Yo tengo tantas cosas en la cabeza que me había olvidado. Que tengo la dirección de un abogado amigo que es especialista en quiebras. Qué grande, gracias. Así que yo te voy a pasar el teléfono. Sí, sí. Lo llamás y le llevas todos los papeles en cuanto puedas. Sí, lo que vos me digas. No, será posible, no es en esta agenda. La tengo en la agenda que tengo en el estudio. Bueno, no, no te preocupes, yo igual tengo que terminar con esto. No, es que no tenés que dejar pasar mucho tiempo. No, no, ya sé. Primero está la guita, ¿no? Sí, pero es que si yo hubiera tenido acá la dirección y el teléfono, ahorrábamos tiempo. Está bien, no te preocupes. Me lo das en otro momento. Ya sé, no queda otra, sí, pero claro, bueno. Ale, ¿estás listo? Sí, hace un rato. Bueno, vamos, vamos, vamos. Vale. Papá, ¿me parece a mí o estás sacado? No, estoy re sacado. Chao. ¿Y sabés por qué? Porque estoy harto de meterme en cosas que no me importan. No estás sacado, entonces, disculpa que te diga, estás rayadísimo. Y tengo toda la razón del mundo, porque Mariana sigue haciendo macanas. Ahora no le basta con poner fecha de boda y todos los chiches que tiene. Ahora quiere dejar el colegio también. ¿Qué? Eso que escuchas. Quiere dejar el colegio y va a ir hoy a hablar con la directora. Pero eso es una locura. No, no es una locura. ¿Sabés qué? Mi bolsa de paciencia está hasta acá. Se acabó. Eso es. Quédate ahí. Ya volvemos con mucho más montaña rusa. Perdón, se me hizo tarde. No importa, no importa. No empezó todavía. Te invitamos a seguir viendo montaña rusa. Acá, en Volver. Che, qué raro que todavía no llegaron, ¿eh? Paula te dijo que le iba a buscar. Te digo que sí, venían juntas. ¿Les habrá pasado algo? Mira, si es por Mariana un ataque de cordura no le vendría nada. Ay, la puedes cortar, Karen. Que es la verdad, Tamara me tiene harta con su casamiento y con todas sus cosas. ¿Por qué no entramos mejor? Ahí vienen, ahí vienen. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Justo íbamos a entrar. ¿Cómo no venían? Sí, qué rara vos esta hora, Lili. Sí, trámites. ¿Faltás? ¿Por qué no vamos? Porque si se hace tarde, la directora no nos va a recibir, ¿eh? Vamos. Paula les va a explicar. ¿Qué pasa, Pau? Mariana se volvió loca. Qué novedad, Paula. Es mucho más grave que lo que suponen, chicas. Bueno, dale, ¿qué pasa? Decí. Hoy es el último día que Mariana vino al colegio. ¿Qué? Flaco, flaco, flaco. ¿Tienes una galletita? ¿Me voy a comer? Venga, no te... Dígalo. ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡No, para arriba, para arriba! Sí, sí. Ahora no, ojo, el asunto es mantener esto. Oye, si no te pide, dijiste la represa. ¿Te gustó? Sí, sí, aparte del chabón. ¿Te gustó y se piensa seguir saludando acá? No, no, ya está. Bueno, entonces vamos a laburar, vamos. ¿Cómo laburar con esta pilcha? Sí, ¿qué tienes, loco? Acá lo único que cuenta es terminar el día, cobrar, es eso. Así que bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que bajar todo eso. Para eso hay que ser equilibrista. Y bueno, vamos a probar. Vamos a matar. Si no, en el segundo piso hay que levantar dos paredes. Las miro y me mareo, bonito, ya. Y bueno, como mínimo nos rompemos una pierna, ¿no? Bueno, vamos a laburar. ¿Por qué no quisiste pasar por tu división? ¿Por qué no? Sí, pero así no es, Mariana. Cuando uno se va de un lugar, se tiene que despedir. Bueno, no puedo, mamá. Pero si estás tan segura de tu decisión, yo no entiendo por qué te duele. No me duele, mamá. No me... Vámonos, por favor, dale. Está bien, igual vas a tener que volver porque tenés que retirar el certificado de estudio. ¿Qué me importa? ¿Cómo que te importa? Tenés que volver. El certificado es una cosa muy importante. Bueno, no sé. Vení a buscarlo vos, mamá.
Pero Mariana, si te pone tan mal, ¿no será que no estás segura de tu decisión? Bueno, mamá, qué sé yo. Me duele dejar a las chicas. Por ahí no las veo nunca más. No sé, ni si sigo y si las paso a ver me voy a poner a llorar. Si necesitas llorar para darte cuenta de lo que te pasa, llorá. Pero no hagas nada sin estar segura. Basta, mamá, vámonos. No, no, por más que sigas huyendo, María. Basta, mamá, vámonos. ¿Qué haces? ¿Qué tal? Vine a ver cómo andaba todo. La cabeza, trabajando. Claro. ¿Y Alejandro? Ahí anda. ¿Mejor? Ahí anda. Vos todavía estás caliente por lo de los chicos, ¿no? ¿En qué te parece, campeón? Bueno, pero yo ya te expliqué, eso es un asunto empresarial. Ay, por favor, Darío, cortala. No me venga con esos versos baratos, ¿querés? Pero es la verdad, una cosa son los amigos y otra cosa es... Si vos vieras lo mal que están Bruno y Nicolás, no estarías diciendo esas pavadas que estás diciendo. No, ya sé que deben estar mal. No, no están mal, están pésimos, lo dejaste en la calle, campeón. No tienen para el alquiler, ni siquiera para comer, ¿entendés? No, está bien. Me imagino, pero entendeme, a mí no me quedaba otra. Ellos no cumplieron con su parte. Está bien, Darío, mira, si vos viniste a explicar, explica. Pero no creo que me puedas convencer. Pero es para que entiendas, Víctor. Está bien, vos seguís hablando, justificando. Mira, Darío, trata de entenderme. Yo te agradezco mucho lo que vos hiciste con mi vieja. Pero esto que le acabas de hacer a los chicos, te deja muy mal parada. Muy mal parada. Mariana, yo no te quise insistir en el taxi, pero... ¿Pero qué tenés? ¿Por qué no confías en mí? Esto es una decisión demasiado importante, no es un juego. No sé, mamá. Es algo raro. ¿Algo raro? ¿Cómo qué? Miedo. Susto. Sí, bueno, es lógico, ¿no? Acabas de dar un primer paso muy importante. Demasiado rápido para mi gusto, pero, en fin. Si esto tiene que ver con los planes de ustedes, de casamiento, vas a tener que aguantar. Sí, lo que pasa es que... Yo no pensé que me iba a costar tanto. Que me iba a doler. Pero Mariana, si esto te duele, a lo mejor vos no estás tan convencida como decís. ¿Entendés? Sí, sí, pues. Pensalo, pensalo. No me contestes. Tal vez te estás dejando llevar por el apuro de Federico, pero no es el tuyo. Puede ser, no sé. Hijita, ¿por qué no dejás que él se vaya, que haga su beca? Vos terminás de estudiar. Y cuando vuelven, ven, lo piensan. ¿No te parece una buena forma de resolver este asunto? Mamá, pero yo me comprometí con él. Bueno, pero si te quiere, te va a entender. Esto es demasiado rápido, demasiado vertiginoso. Además, nadie se puede casar así, tan angustiada. No es justo, no es justo. No, ni por vos ni por él. Sí, no me puedo casar así, ¿no? No, tranquilízate, ¿eh? Pospone el casamiento. Vas a ver que nadie se va a ofender. Sí, mami, creo que voy a hacer eso. Sí, sí, mi vida. Ya vas a ver que todo sale bien, mi amor. Vas a ver. ¿Cómo puede ser que no haya pasado ni a saludarnos? A ver, es una locura. Una desconsideración. Yo no entiendo nada, Che.
Y no hay nada que entender, María, está muy clara. Mariana no le importa. Pero somos sus amigas. Ay, no sé, es así, de un día para el otro. Dejar todo, dejarnos a nosotras. Ay, chicas, tenemos que hacer algo. ¿Qué querés hacer? No sé, ayudarla, darle una mano, qué sé yo. A María no le interesa, chicas. No, pero no puede ser, no puede ser. Siempre estuvimos juntas. Siempre no, Paula, date cuenta, desde que apareció este tipo, Federico, se está cortando todo. Bueno, igual, chicas, háganme caso, hay que hablarle. Para decirle que, a ver, ¿qué le vas a decir? ¿No te das cuenta que a María no le importa? Ay, ¿podés esperar un poco, sí? Es que estoy muy mal, porque yo la quiero y no me banco todo no, esto. No, bancándotelo, porque Mariana ya fue. ¿Cómo puedes decir eso? Karen, no. Chicas, escúchenme, tenemos que hacer algo. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? No sé, vamos a la casa y le hablamos. Bueno, no sé, chicas, yo me tengo que ir a trabajar. Si la puedo ayudar en algo, me avisa. No, no te preocupes, seguramente estas locuras no se vuelven atrás tan fácil, ¿eh? Bueno, con intentar no nos cuesta nada, ¿no? Bueno, cualquier cosita ya saben. Chao. Hay que hacer cualquier cosa, pero hay que salvar a Mariana. No te ilusiones, Silvana, no va a dar resultado. Igual vamos a probar, ¿sabes? Bueno, perfecto, prueben. Pero yo no pienso perder ni una hora más en este asunto. Para mí no tiene sentido. Es lo mejor, mi amor. Sí, ¿no, mamá? Al menos voy a estar más tranquila, ¿no? Pero sí, no se pueden hacer las cosas así, a lo loco. Pero Federico, ¿viste? Y bueno, va a tener que entender. Él no te puede obligar a hacer las cosas de esta forma, ¿no? Me alegra que hayas parado un poquito. Que hayas confiado en mí. Gracias por escucharme. Mi amor. Ahí está, debe ser él. Bueno, ¿querés que no, lo no, 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 esto es un asunto que lo tengo que arreglar. Hola, buenos días, mamá. ¿Cómo estás? Bien, papá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿ya todo listo para empezar con los otros trámites? Federico, yo quiero hablar con vos antes. A ver, ¿qué pasa? No me digas que ahora tuviste problemas con los papeles de la escuela. No, es que necesito hablar con vos y, bueno, contarte la decisión que tomé. ¿De qué hablas, Mariana? Bueno, vos me dijiste que yo tenía que aprender a tomar decisiones, ¿no? Y a sostenerlas, ¿no? Sí. Bueno, Federico, yo no me voy a casar en la fecha que pusimos.